bienvenida a candidatura. Temos que dotarnos das suficientes ferramentas para afrontar pois os próximos retos, non? En primeiro lugar, xa comentaba o compañeiro Suso, seguir a facer de frente pois a esas mal chamadas políticas antisociales do propio Partido Popular, tanto a nivel galego como a nivel do Estado, que para nós non deixan de ser pois políticas antisociais e antiobreiras e que significan, pois, como todos sabemos, o retroceso dos dereitos da clase traballadora, non? En segundo lugar, e tamén o levamos comentado nestes dous días, é esforzarnos por sacar a negociación colectiva en algúns casos que temos aí atrancada, pois sacala para adiante, darlle resposta, temos alternativas e, polo tanto, é outro compromiso que temos que adquirir cos nosos compañeros e compañeras no centro de traballo, non? En terceiro lugar, temos que enfrontar un proceso de eleccións sindicales e temos que mellorar a nosa representatividade. Decíamos que éramos a primeira forza sindical as dúas federacións, agora non queremos ser a primeira forza sindical, senón que queremos ser a forza sindical hexemónica en todo o que é a industria deste país, non? Para nós, acadar e consolidar uns bons resultados nas eleccións sindicais, pois necesitamos contar, como decíamos antes, con todas as compañeros e compañeiras afiliados á Federación e á Confederación, para que con o esforzo, si cabe, pois como decía antes, máis intenso, ten que ser suficiente para acadar e consolidar eso a primacía sindical na Federación de Industria, non? E en cuarto, que tamén debatimos durante este día, que coidar moitísimo e incluso aumentar a afiliación que será a que nos fará avanzar e nos dotará, como temos dito tamén, de máis capacidade para afrontar e desenrolar a nosa acción sindical, non? Estamos permanentemente sometidos a esa contradición, a esa loita de clases que algúns pretenden facernos querer que xa desapareceu. Sigue estando máis vixente que nunca. E iso ten que levarnos a pensar que este non é o noso modelo económico, este non é o modelo económico da clase traballadora. Temos que dar a loita por modelos económicos e sociales que realmente estén ao servicio da maioría social que somos os traballadores e traballadoras, e para nós ese modelo económico e social de referencia siga a ser o socialismo. E, polo tanto, nese camiño temos que seguir a traballar. Xa para finalizar, me gustaría, porque non vou ter outro momento para decirlo, quero agradecer o traballo de todas as executivas. A Federación de Químicas levamos desde que foi unificación traballando con moitas veces con encontros, a veces con desencontros, pero unha federación foi medrando ao largo dos anos. Isto débese en gran medida, evidentemente, ao traballo dos afiliados, dos compañeros das empresas, pero tamén da xente que pasou por esta executiva. Todas que pasaron desde o proceso de que fomos TIGA. E tamén a eles, como eles, quero darlle primeiro as gracias por ser o que somos gracias a eles, e tamén agradecer aos compañeros que me precederon no cargo, como foi o compañero Pesqueira, porque vou mencionar os compañeros que te precederon, o compañero Pesqueira de Ence, o compañero Vigo de Copo, o compañero Fermín de Endesa e o compañero Abelardo. Nuestro proyecto es democrático, el de ellos no. Pues eso, como eso nos distingue y como no queremos imponerle a nadie lo que quiere ser, pero aspiramos a que nadie nos imponga lo que tenemos que ser, que sepáis que tenéis muchos amigos en Euskal Herria, compañeros y compañeras, luchar, que luchar merece la pena, sin luchar no ganaremos nunca, y viva Galiza Alceibe, bueno, Euskal Herria, ¿qué ha tocado? Quisiera dar las gracias a la CIGA y en especial a Tupi, por haber recordado a un compañero nuestro, Iburu Urruticoechea, que ha dejado en nosotros una gran impronta. Y como él en su momento, en una intervención que tuvo en un congreso de la CIGA también, quiero recordar sus palabras, que haciendo referencia a un poeta de esta tierra dijo: na terra non hai estrelas, si as queres tes que facelas. Pues de eso se trata. De no una, sino de hacer varias estrellas rojas en la tierra, en cada pueblo, con la lucha diaria. En ese camino nos encontraremos.
¡Viva Valencia! ¡Viva Valencia Feira! Mas os trabalhadores, que são a razão da nossa existência, da existência dos sindicatos, merecem a união das vossas forças, para que unidos possam ter uma melhor ação sindical nos locais de trabalho. Por isso, em nome da FIA Quintal, desejo-vos um próspero futuro nesta etapa, oferecendo a nossa cooperação e alargamento das relações bilaterais entre as federações, caso vocês o desejem, na derrota das políticas da direita que assolam os nossos países. Força, companheiros, viva a SIC Industrial, a luta continua. Creemos que el movimiento sindical europeo le urge ir tejiendo alianzas entre todos aquellos sindicatos que criticamos el actual proceso de construcción neoliberal europeo, que atenta contra las más mínimas nociones de justicia social y que busca desmantelar lo poco que queda del llamado estado de bienestar, entre comillas. Así, nuestras relaciones en el ámbito europeo con otros sindicatos tendrán este objetivo: el de fortalecer el movimiento sindical de clase y alternativo europeo, a fin de ir creando una alternativa sólida al sindicalismo mayoritario, que ha sido parte activa en el proceso de creación de la Europa neoliberal que hoy sufrimos la clase trabajadora. No podemos permitir que sean instituciones controladas por el capital financiero quien decida sobre nuestro futuro. Por lo tanto, la soberanía de nuestro pueblo es fundamental para dirigir y poner condiciones y promover un desarrollo económico que esté realmente al servicio de las clases trabajadoras. Nos, como todos sabedes, defendemos un sindicalismo pues, reivindicativo, basado en la participación, en el compromiso de clase, en la confrontación, en la combatividad, en la movilización y en el compromiso, como no podía ser de otro sitio con el país, ¿no? Porque para nos esto es único, coherente, eficaz a hora de defender los intereses de la clase trabajadora galega y para conquistar también, como te hemos dicho muchas veces, una sociedad mejor, más justa, más libre, más democrática y, como no, pues mucho más galega, ¿no? ¡Viva Ciga! ¡Viva Federación de Industria! ¡Viva Clase Obrera Galega! ¡Viva Galicia Feire y Socialista! ¡Gracias!